Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, también en el Centro Educativo Intercontinental. Buenos días, Marisa, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tarde ya, Marisa. Tarde. Mira, pues bueno, este día vamos a preparar un rico y delicioso clamato, ¿sí? Ya sea el clamato original, al que le guste, o el clamato cubano. Dos ricos clamatos que vamos a preparar. Lo que vamos a ocupar es hielo, el clamato, obviamente un tarro, ¿sí? Salsa Maggi, salsa inglesa, jugo, esta también nos gustó, esta salsita botanera, camaroncitos también para ponerle así rico, ¿sí? Y limón y sal para escarchar el tarrito, que va a estar delicioso. Así es que no te vayas del video, vamos a prepararlo y te vamos a decir cómo. ¿Cómo es, Marisa? ¿Bien? Sí. Okay. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser escarchar nuestro tarro, ¿sí? Le vamos a poner limón aquí arriba, la parte de aquí, sí, bastante limones, limones del doctor González, sí, y miren qué rico el escarcha. Aquí lo vamos a poner también, un chorrito de limón, sí, a nuestro tarro, y, ay, ya se me hizo agua la boca, Marisa, allá le estaba haciendo, se te hace agua la boca, Karen. Ok, ¿qué tal, Marita? ¿Ya lo tienes? Sí, ya. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a poner hielito, nuestro hielo. Bueno, ya nos lavamos previamente las manos. Vamos a echarle bastante hielo, hasta el tope de hielo, échale más, Mari. Bastante, bastante. Ok, y le voy a poner lo que sobra. También podemos quitarle las semillas al jugo de limón para que quede bien sin semillitos, pero bueno, ahorita lo pusimos ahí está el bien hecho nuestro clamato. Entonces aquí vamos ahora sí a ponerle nuestra salsita Maggi. Vamos a poner primero salsita Maggi, ¿sí? Vamos a dar un chorrito que se vaya poniendo nuestra salsa inglesa. Y que se vea así en el de este, y un chorrito de salsa botanera, y vamos a ver qué delicia, un chorrito. Muy bien, ahora sí, ya teniendo nuestro diésel, como dicen, sí, así miren, uno tiene más, uno tiene menos, según como lo quieran preparar. Esto lo podemos preparar con cerveza, ya sea cerveza clara, oscura, o el que ustedes quieran. Aquí lo que vamos a preparar es sin alcohol, simplemente los clamatos. Vamos a pegarle un poquito. Bueno, ya previamente ya lo habíamos quitado, porque a veces el clamato se queda muy, muy abajo. Lo vamos a poner aquí, lo vamos a echar, y miren qué rico se empieza. Ok. Y obviamente, por último, nuestros camaroncitos secos para que agarre sabor. ¿Sí? Vamos, Mari. También le vamos a poner una rodajita de limón para adornarlo, ¿no? Mira qué rico. Y yo creo que también le podemos poner tantito aquí a nuestros camaroncitos de arriba. Le ponemos tantita salsa Maggi. ¿Cómo ves, Mari? Sí. Ahí está. Ahora sí, vamos a probarlo. Le vamos a menear tantitito con la bailarina abajo para que se mueva el aceite. A ver, fuerza. Tantito, nomás que se mueva tantito. Ándale. Muy bien. Ahora sí, ponemos la aquí. Y pues bueno. Bueno, miren cómo queda, así va delicioso. Prepárenlo en este tiempo de tanto calor. Esta es una bebida deliciosa. Vamos a probarlo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Salud. Delicioso, prepáralo en tu casa. Está buenísimo. Los camarones secos le dan ese saborcito. Y bueno, te lo estás tomando y te les tomas un camaroncito. ¿Qué tal? ¿Se te cayó el dedo ese, Marisa? Sí. ¿Qué tiene? No pasa nada. Bueno, gracias. Sigue en nuestro canal de YouTube. También en el Centro Educativo Intercontinental. Aquí te vamos a estar pasando muchas bebidas.
en esta materia que es alimentos y bebidas aquí en el Centro Educativo Intercontinental. Nos vemos, Marisa. Hasta la próxima. Adiós.